Sagen Sie jetzt mal bitte A. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! En cooperación con el Grupo Libertario Acción Directa de Madrid, tuvimos la oportunidad, como Radio Anarquista de Berlín, de entrevistar a un compañero de la Federación Anarquista de Gran Canaria. La entrevista se realizó durante una visita de este último al Otoño Libertario en la capital española en octubre. En los próximos 52 minutos, el compa nos cuenta de la historia del mayor proyecto de vivienda anarquista, La Esperanza, en las Islas Canarias, de la necesaria desmitificación del anarquismo o de algunas de sus ideas, así como de la situación de represión que están viviendo el proyecto y el movimiento anarquista en esta región. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero que nada, que nos contaras cómo surge el proyecto de la comunidad La Esperanza y eso, que nos cuentes de qué va, cómo se ha desarrollado y de dónde también surge el nombre, por qué ese nombre de La Esperanza. Pues surge a raíz de la campaña Provivienda que está haciendo la Federación Anarquista de Gran Canaria desde el 2011. Empezamos después de una etapa disolvente, señalando errores de los movimientos sociales, las tácticas de los sindicatos amarillos y demás, incluso una campaña contra el matonismo policial y demás cosas siempre de cariz destructivo, pues nos dimos cuenta que también hacía falta la parte creativa que compaginara el discurso. Así que empezamos a realojar familias sin recursos y a parar desahucios. Y en uno de esos desahucios que estábamos parando se nos acercó una señora y nos comentó la existencia de 4 bloques abandonados en Guía. Acudimos allí, contactamos con la propietaria y llegamos a un acuerdo. Ella tenía que dejar que metiéramos familias sin recursos y sin hogar, y a cambio nosotros pues terminábamos las instalaciones de agua y luz, y llenándole los edificios de gente pues se impedía que hubiera vandalismo y demás. El nombre de la comunidad Esperanza se lo pusieron los propios vecinos. Se hizo una asamblea, se votó si querían, cómo querían llamarle, y a propuesta de ellos. Y ellos lo pusieron Comunidad Esperanza, descartando otros nombres un poco más peregrinos. Y el funcionamiento es muy, muy sencillo, es también el que ellos han querido coger. Cuando nosotros empezamos el proyecto en enero de 2013 de la comunidad Esperanza, lo único que hicimos fue meter a las primeras 20 familias, ahí sí gestionado directamente por la FAC, y compartir herramientas. Les dijimos que quizás sería una buena forma de gestionarlo la asamblea, que resolvieran las cosas por ellos mismos y no llamaran a autoridades ni al ayuntamiento para nada, lo menos posible, porque todo eso serían excusas para poder echarlo y demás. Pero después de compartir estas herramientas, como la del apoyo mutuo, que cuando alguien venía y no tenía recursos, era mucho mejor ayudarse unos a otros, darle de hacer una olla común, porque tarde o temprano otra persona nueva o ellos mismos el día de mañana los necesitarían. Estas herramientas que se compartieron así de forma bastante práctica, sin ningún tipo de finalidad adoctrinadora e ideológica, pues fue lo único que dimos los 6 primeros meses. Después decidimos dejar el proyecto y que lo gestionaran los propios vecinos. Y durante el tiempo que duró ese interregno, se crearon 2 dictaduras, que es algo que no se sabe mucho. Uno de los vecinos se nombró presidente y empezó a cobrarle a los otros 50 euros. Después otro lo derogó y dice, no, lo derrocó. Ahora soy yo el nuevo presidente. Y al final los vecinos pues dieron un golpe de estado y nos volvieron a llamar para decir, tenemos que trabajar más lo de la asamblea y tal, porque es lo único que funciona. Y así fue como se constituyó en una comunidad de corte libertario, por funcionalidad. ¿Y vive gente de la federación en la comunidad de la Esperanza? Hemos vivido, yo personalmente he vivido durante más de año y medio. Actualmente estamos en una etapa de volver a, ya ellos tienen las herramientas, que empiecen a decidir por sí mismos y de que la FAC ya vaya replegando y yéndose de la comunidad. Sigue viviendo una persona,
pero con el tiempo esperamos que ya no viva nadie y ellos mismos lo gestionen ya sin necesidad de ningún tipo de guía. ¿En términos concretos qué significa que la FAC, entre comillas, madrine el proyecto ahora? O sea, ¿qué significa esa vuelta de la FAC a petición de los vecinos? Significaba que les habíamos dado unas herramientas, pero que aún no las habían interiorizado y creían que si con el ejemplo nuestro del día a día y de la práctica, porque es la única forma en que tenemos de explicarles las cosas, propaganda por el hecho, no les podemos explicar en términos teóricos qué es el apoyo mutuo, tienen que ver que lo practicamos con ellos, no les podemos explicar qué es la acción directa, tenemos que practicarla con ellos. Y viéndola día a día, cómo nos interrelacionamos entre nosotros y cómo interactuamos con ellos, usando esas herramientas, ellos las han podido aplicar. Sin embargo, para nosotros supone una contradicción que tengamos que estar ahí para que el buen funcionamiento horizontal de las cosas funcione. No tiene sentido porque acaba siendo un cordón umbilical y una muestra que puede acabar en un paternalismo, que es lo que no queremos. Así que estamos ahora en una línea de que la estamos llevando no solo a la comunidad, sino al resto de ocupaciones. Hemos aprendido mucho en estos 2 años. Y nos ha acabado pareciendo que la mejor vía es la de un ejemplo de Durruti, que a mí antes me parecía excesivo y ahora me parece la ABC. Un indigente le pedía dinero, él sacó la pistola del bolsillo, se la puso en la mano y le dijo: ahí tienes un banco. Creo que esa es la base. Debemos de, si de ahora en adelante realojamos a gente, como estamos haciendo, ya no solo le pedimos que no tenga recursos, que tenga prioridad con hijos, que no tenga otras propiedades. Ahora también le pedimos que esté dispuesto él a ocupar su propia casa. Claro, porque hasta ahora ustedes estaban ocupando y luego entregaban las casas, ¿no? Exacto, y eso se ha acabado. Hemos visto que si se lo das todo hecho a la gente, pierde totalmente el interés de la base de todo, que es la autoemancipación. Y entonces una persona exactamente igual que antes, solo que con necesidades básicas cubiertas. Y como eso no les hace mejores, ni les hace cambiar de perspectiva, ni, y es más, nos convertimos en salvadores del sistema haciendo eso. Porque al final una persona con motivos para estar descontento, porque no tiene casa y no tiene ingresos, le das casa y lo que hace es que diga: el capitalismo vuelve a ser el mejor de los mundos posible. No. Tendrá que costarte algo y tendrá que iniciarse una vía de conflicto para que verdaderamente ese acto tenga un cariz que, más allá de la solidaridad y el apoyo mutuo, tenga un fondo, un pozo revolucionario, transformador. Entonces entiendo que legalmente no son una ocupación la comunidad, sino hacer un usufructo, ¿no? Sí, actualmente contamos todavía con permiso de la propietaria y por tanto no en términos estrictos no es una ilegalidad. Pero claro, no puede desalojar a la policía. En breve pasará a ser ilegal y entonces hay que ir preparándose y ir pensando en esos términos ilegales. Y por ejemplo, respecto de ese punto, en términos de resistencia, ¿cómo crees que está la gente que habita la comunidad? Se han hecho talleres antidesahucio y la idea es asumirlo tal y como lo hemos hecho cuando hemos convocado todos los piquetes para parar desahucios, que por cierto, por suerte, aún no se ha desahuciado a nadie cuando hemos convocado un piquete en solitario. Hay experiencia y práctica y la gente las está asumiendo y haciendo propias. Ya sabes lo que es colocar un puntal, ya sabes lo que es levantar una barricada, ya sabes lo que es impedir que la policía entre. Más allá de eso, estamos antes de llegar a ese punto, pues con las negociaciones legales. Y los vecinos, por su cuenta, están llegando a un acuerdo con el alcalde de quitar el portón de la entrada, dejar que la policía entre y a cambio que él les restituya el agua y que le garantice que no los van a echar. No, personalmente, no veo bien el acuerdo, pero es que la anarquía se trata de eso, que decidan ellos. ¿Nombraste como método organizativo, digamos, de la comunidad, la asamblea, que, no sé, es una asamblea al uso, común y corriente, como las que conocemos, digamos, o tiene algunas particularidades? ¿Participan todas las personas de la comunidad, digamos, desde niños hasta los mayores? Y además, ¿qué otras estructuras de organización interna tienen en la comunidad?
La asamblea es obviamente abierta, entra cualquiera. Y muchas veces si hay niños aprendiendo, jugando, pero están presentes. La mayoría son padres de familia y se los traen con ellos. En realidad es una asamblea más práctica de cualquiera de las que he visto en centros sociales ocupados y autogestionados y en el 15M. Se han vaciado de contenido retórico. No, nadie va allí a contar sus penas o a contar, hablar sobre el suceso de Los Ángeles, a ver cómo con una votación vamos a impedir que se sigan fabricando armas o cosas totalmente abstractas, sino que van a decidir el día a día. La participación suele estar en torno al 40-50% de la comunidad, a veces el 20%. No todo el mundo se implica en las tareas asamblearias, es evidente, pero los más comprometidos, que en realidad son al final los dinamizadores. Y se toma acta, tiene su dinamizador, que es el que vas poniendo los puntos del día, y cuando hace falta, pues alguien que toma los turnos de palabra. Pero todo eso en realidad se lo han ido dotando ellos, salvo la recomendación nuestra del orden del día. Lo de que hacía falta un moderador lo dijeron ellos, y una mesa y alguien que coge el turno y tal, porque ellos mismos se dieron cuenta de esa carencia. En realidad el asamblearismo es muy instintivo, tiene sus límites y sus taras, que hay que reconocerlas, pero es muy instintivo. Perdona, y el resto de estructuras, se me olvidaba esa parte. Pues funcionamos con comisiones de trabajo. Está la comisión de, esta tesorería, perdón, que es la que se encarga de recoger la contribución comunitaria voluntaria de 25 euros mensuales, el que pueda pagarlos y el que no, no. Y es para el agua, van destinados para el agua, que es el único suministro que tenemos que seguir pagando con Cuba. Tenemos la comisión de realojo, que es la que se encarga de gestionar los casos de acceso a la comunidad, pide documentación para ver que es una necesidad real. Y después distribuye a la familia en función del número de miembros en la casa que más se ajuste a sus necesidades. Tenemos mantenimiento, que se encargan de detectar averías y después comunicarlo a la asamblea para realizar las obras comunes. Tenemos talleres, se encargan de charlas formativas, de organizar eventos, talleres para los niños y demás. Después tenemos la comisión antidesahucio, que sería, en funciones, esta que está hablando con ustedes, la que se encarga de hablar con los medios, de dar propaganda al proyecto, de también del aspecto legal y jurídico, y de preparar los procedimientos mecánicos para parar el desahucio de los piquetes. El huerto, la comisión del huerto, que hay un huerto intentando aspirar a la soberanía alimentaria, cada vez se va comiendo más parte del terreno adyacente, y se alimentarán unas, de las 71 familias que hay, pues unas 40 o 50 se están alimentando de él. Y tiene aledaña un espacio abierto para gallinas y cabras, y con eso más o menos pues la gente va subsistiendo. ¿Cómo manejáis el tema de los roles sociales, digamos? Me refiero, ¿cómo lo hacen para el tema de, yo qué sé, solo las mujeres son las que limpian, los hombres los que acuden a la asamblea, etcétera? ¿Cómo, no sé si lo estáis trabajando o cómo se está dando? Hay una realidad real y una realidad aparente. La realidad te demuestra que el papel protagonístico en la comunidad lo tienen las mujeres. No son solo las mujeres las que componen prácticamente todas las comisiones, la gran mayoría, las que llevan la voz cantante en asamblea. Es que cuando se han producido problemas de convivencia, peleas entre vecinos y demás, han sido las mujeres las que han intervenido y han inmovilizado a algunos de los que se estaban llegando a las manos. El rol masculino de fuerza se ha demostrado totalmente ridículo, sin necesidad de una formulación teórica, y en la práctica, de hecho, quienes vienen a solicitar casas son mujeres. Pues se ha demostrado que verdaderamente, por lo menos en el tema de la vivienda, es quien son la verdadera fuerza, el verdadero puñetazo sobre la mesa lo ponen ellas. Es verdad que existen roles muy, muy, muy definidos, y no solo en cuestión genérica, sino cultural, racial, o como quiera llamársele, y de clase. Existen obreros pobres desahuciados,
que se sienten incómodos con indigentes. Existen realojados españoles que se sienten incómodos con inmigrantes. La xenofobia, el racismo y todos esos tics subsisten. Hay que disolver esa pseudoidentidad racialista y demás. Pero es que primero tendríamos que autodisolverla nosotros, los propios anarquistas. Y yo no la veo en los centros sociales que se disuelva. La veo envuelta en celofán y con un lacito, cambiada, pero sigue existiendo lo mismo. Agresiones, actitudes machistas de matonismo, de aquí tiramos los hombres, tú quédate atrás y cosas de esas. Entonces no podemos exigirle más a los demás de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Creo que principalmente la base de todo está en aceptar una premisa. La revolución, si algún día se da, se va a hacer con gente machista, racista y con ese tipo de tal, porque la gente, no en cuanto se declare la anarquía, se le va a clarificar la mente. Van a tener las mismas taras, y cuando vemos los vídeos del 36 en blanco y negro y demás, seguramente el que conducía a lo mejor era machista. El que iba adelante con la bandera roja y negra, pues tenía otro prejuicio racial. No se puede pedir que los pobres, además de pobres, sean virtuosos. Pero más allá de eso, de que ese análisis que hace, ¿se está trabajando de alguna forma eso? ¿Cómo se gestiona eso, no? También porque, por más que uno esté consciente de todo lo que tú dices, uno también espera que ocurran estas cosas. Entonces, también como anarquista, por ejemplo, ¿cómo te enfrentas a eso, no? ¿Cómo te enfrentas a cosas muy, a veces muy fuertes? El día a día con la práctica. Partimos de la base de que si nosotros no nos comportamos así, que si nosotros en una asamblea, cuando se habla de limpiar, pues ratificamos que cuando decimos todos, son todos y no solo las mujeres. Si en el día a día, a través de la propaganda por el hecho, porque no hay otra vía, pues nos comportamos así, es la mejor forma de que eso se llegue. Se han hecho talleres también en ese sentido con una psicóloga y demás, intentando disolver esos clichés, esos arquetipos y esos roles. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que la teoría ahí no llega. Tú puedes meterles toda la teoría y toda la propaganda que te dé la gana, no va a llegar. Y puedes hacer todo el trabajo de pizarra y libros que quieras, no va a llegar. No se puede poner algo donde no lo hay previamente. Tiene que ser un autodescubrimiento. En las dinámicas comunitarias nos esforzamos mucho en creer que hay que crear comunidad, idea colectiva y tal. Y yo me he dado cuenta de que hay que crear otra cosa, que es el criterio personal, la individualidad, la personalidad. Si tú le pones eso en la cabeza a alguien, posiblemente la mujer, cuando le digan a barrer, diga no, yo no soy un ser inferior a ti ni un cliché. Y el hombre, cuando tome conciencia de su individualidad, pues también estará más capacitado para dejar la inercia de un código cultural colectivo que le viene dado. Creo que más allá del trabajo práctico, del día a día y de evitar cualquier tipo de dirigismo en ese aspecto, porque al final es contraproducente, hay poco en realidad que se puede hacer. En ese sentido, entiendo que el rol que tendría o que juega la federación, los integrantes de la federación, al estar involucrados en el proyecto, sería cumplir un poco ese el ejemplo, ¿no? De mostrar justamente el romper con esos roles de género, por ejemplo, así como con otras cosas, ¿no? Entiendo que ese sería, como de acuerdo a tus palabras, como el hecho fundamental que cumple ahí la federación. En un principio yo lo entendí así, y llevo eso casi 2 años esforzándome en hacerlo e intentando imbuir con mi ejemplo, yo y el resto de compañeros y yo, sobre todo los que vivimos allí, al resto de los miembros de la comunidad. Pero nos hemos acabado dando cuenta de que no es la forma. Aspirar a la perfección en anarquía es un oxímoron, pero no en anarquía, nada de la vida. La anarquía es, y lo hemos visto, es muy funcional, es muy útil, es verdaderamente la mejor gestora de recursos. Decir esa estupidez de que es utópica es una estupidez, pero a su vez es dura, durísima.
porque no se trata de solo de compartir con la gente valores, de que la gente se haga solidaria, se haga más humana, el apoyo mutuo, tal. Se basa en que decidan por sí mismos. Y hemos de partir de la base de que a veces, decidiendo libremente, no elegimos lo más correcto. Podemos también elegir cosas inadecuadas. Una asamblea perfectamente libertaria puede decidir cortarle el agua a los que no pagan, y yo lo he vivido, o puede decidir pena de muerte. Entonces hemos de intentar que la gente sea lo suficientemente libre para que cuando le llegue el momento de tomar esas decisiones, elija lo mejor para ellos, y que eso coincida con lo mejor para los demás, elija lo más adecuado. Entonces, más bien intentar fortalecer el criterio propio que otra cosa, porque intentar buscar la perfección y que no haya derivaciones y que no haya desvíos es una vía agotada. ¿Qué ocurre cuando hay conflictos en el interior de la comunidad, digamos, entre vecinos, etcétera? ¿Cómo se resuelve? Se intenta gestionar entre los propios vecinos. Hay un protocolo muy, muy claro y que se suele cumplir. Un problema entre vecinos se resuelve directamente entre los dos afectados, sin intermediación de nadie. Si el problema se encona y no hay forma de resolverlo, pues se intenta buscar la intermediación. Se lleva a asamblea y se tomará la decisión oportuna. Y generalmente surge de forma espontánea la mediación de los vecinos, porque es que no queda otra. Si hay un conflicto violento dentro, puede entrar la policía y desalojar. Así que por pura practicidad, por puro instinto de supervivencia, se tratan de soluciones. ¿Cuántas familias están actualmente? Bueno, no sé si familias o personas en general. Individuos hay pocos, casi todas son familias. 71 familias. ¿Cada una tiene un piso? Han llegado casos de compartir individualidades y hasta incluso familias, pero actualmente se ha distribuido de forma que sí que haya una familia por vivienda. ¿Y los gastos? Ya lo avanzaste un poco, pero digamos, los gastos comunes, que serían los suministros básicos. ¿Qué pasa también con la gente que no tiene ningún tipo de, ya ni de prestación ni de nada, y que vamos, tiene el techo de la casa, pero pues son 25 euros para el agua. En caso de que haya algún gasto extraordinario, alguna rotura, algo que haya que reparar, pues se hace una derrama, en función de las posibilidades de cada uno. Y la gente que no puede pagar, de donde no hay no se puede sacar. Al final la FAC suele acabar pagando la contribución de esa persona para evitar precisamente eso, que haya conflicto. ¿Y los oyentes no se siguen haciendo? Sí, eso también es espontáneo. De una persona deja de hacer un trabajo para la comunidad, va a su casa, no tiene tiempo, y seguramente algún vecino le tal. No se puede generalizar, pero sí hay ese espíritu, sí subsiste. ¿Hay espacios comunes? ¿Cuáles son los espacios comunes en la comunidad? No sé si, por ejemplo, el tema de los niños, por ejemplo, no sé si tienen algún lugar donde dedicados para ellos. Hay un patio enorme, que es donde suelen jugar los niños. Tenemos el asambleatorio, el lugar donde tomamos las decisiones. Se está intentando hacer una ludoteca detrás del asambleatorio, y para precisamente es un cuarto de juegos con mesa de ping pong y demás, para que los niños se entretengan, interactúen entre ellos. Se está intentando hacer en uno de los áticos abandonados, está sin construir, terminarlo de construir y hacer un aula de estudio y una biblioteca. Y por último está el huerto. Esos son los sitios donde la gente más interactúa. Dentro del proyecto siempre te hemos visto a ti como la cara, el que pone la cara, ¿no? El que recibe, por lo tanto, los elogios y los golpes, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Y aquí ya responde un poco esto. O sea, como esta es una decisión de la asamblea, que un poco tú cumples esa función, o ¿cómo lo piensas gestionar? Creo que es un papel que está a punto de aspirar, o eso por lo menos deseo yo, porque en un principio fue decisión de la asamblea, primero de la FAC, en nuestros actos particulares, después de la propia asamblea de vecinos, cuando se convoca la rueda de prensa y demás. A nivel de represión no me preocupa, eso va a seguir estando, porque esté yo haciendo cosas en el proyecto que esté,
no voy a dejar de hacer cosas. Y entonces, pues, la represión es con natural a la actuación. Eso es así, impepinable. Pero no es más nada que la elección de este hombre. Le gusta hablar y habla. Hazlo tú, que a mí me da vergüenza. En realidad las cosas surgen así, muy de forma muy, muy tal. Lo vamos a intentar ir disolviendo en breve, pero para evitar que se dé la imagen externa de dirigismo. Nosotros en realidad sabemos cómo funcionan las cosas por dentro, pero el que lo ve desde fuera dice, este tío otra vez hablando de la comunidad. Pero la realidad es que todavía no hemos llegado al nivel del militante integral. La persona que trabaja, sabe hablar y tal, y no sé cuánto. Entonces la gente todavía acaba delegando labores de portavocía en gente con cara dura como un servidor. Y eso hay que ir disolviéndolo. La gente que está en la comunidad actualmente, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo se dio ese proceso de contacto con vosotros? Al principio fue vía totalmente la Federación Anarquista. Principalmente familias rebotadas de la plataforma afectadas por la hipoteca. No les daban ninguna salida, les decían, no tienen para pagar el alquiler, abandonen la casa, porque la PA no aceptaba casos de alquiler. Y si los aceptaba era siempre a favor del propietario. No contemplaba la ocupación, en Gran Canaria sigue sin contemplarla, y entonces no les dejaba ninguna opción, la calle. Pues alguna persona con conciencia de la paz les decía, pero mira, los anarquistas creo que están realojando gente, y les dejaba mi número personal. Contactábamos con ellos y así realojamos a las primeras 20 familias. El resto ha sido el boca a boca. Podemos recibir tranquilamente 20 o 30 mensajes diarios solicitando viviendas fuera de la comunidad, porque nosotros realojamos fuera de la comunidad y tenemos otras comunidades, pero no de carácter público, en otras zonas de la isla. No tan numerosas, pero sí bastante interesantes. Y eso, mensajes de correo electrónico, el boca a boca de gente que se presenta en la misma comunidad, mensajes de texto y WhatsApp que me mandan a mi teléfono personal o al de otros compañeros. Esa es la vía. ¿Y cómo lo hacen para decidir a quién le entregan la vivienda? Al principio yo propuse una idea que acabó demostrándose una estupidez, pero era parte de mi ingenuidad patológica. Yo pensaba que poner una criba, empezar a solicitar papeles y documentación, era una estupidez, era volver a la burocracia, era algo antilibertario. Y al final se ha demostrado la única forma de no acabar cometiendo injusticia flagrante, porque ha venido a solicitar vivienda, gente con vivienda, que quiere poner la suya en alquiler y venirse a vivir ahí gratis, pues para cobrar. Se ha presentado gente inventándose hijos que no son suyos, a lo mejor de un amigo y de tal, y se presentan allí como hijos propios. Y gente con recursos del menudeo, de lo que sea, que se ve que tienen ingresos, pues queriendo solicitar vivienda. Así que al final hemos acabado pidiendo el certificado del paro para garantizar que nadie percibe más de 400 euros. Hemos acabado pidiendo también el de signos externos o el catastro para garantizar que nadie tenga propiedades. Y hasta el libro de familia, para garantizar que verdaderamente los hijos son de quien son. Y actualmente tenemos una nueva cláusula, ya no se está aplicando en la Comunidad Esperanza, pero sí en el resto de ocupaciones de la Federación. El compromiso del realojado a ocupar su propia casa. Nosotros la asesoraremos y le daremos toda la asistencia jurídica y herramientas que necesite, pero tiene que comprometerse a abrir su propia casa. Y si no está dispuesto, pues nada. No hay nada más que hablar. ¿Qué dificultades han encontrado al montar ya la Esperanza y vivir ahí, tanto internas como externas? O sea, ¿qué es lo que han visto desde afuera que ha sido una amenaza para el proyecto e internamente igual? Todas las del mundo. Exógenamente la represión policial. La represión policial ha sido brutal. Y se ha desencadenado, pues, precisamente contra un servidor. Multas por defraudación de suministro eléctrico y acuífero, no sé cuántos delitos de usurpación,
en cada detención, pues atentado a la autoridad, desobediencia y resistencia como un paquete ya cerrado, haga uno lo que haga. Y creo que me están pidiendo de 3 a 5 años de cárcel o algo así. Son lo que son. Encima, 1.000 millones de multas administrativas, porque si no pueden asustarte con la idea de la cárcel, pues te ahogan en papel. Te empiezan a mandar multas administrativas de delegación de gobierno, que sabes que para recurrirlas vas a tener que invertir otro dinero y que se basan en los más peregrinos motivos: cortar una calle en no sé dónde cuando ni siquiera estabas, participar en tal altercado cuando ni siquiera acudiste, y así por sistema. Alteración del orden público en un mismo momento y lugar en el que yo estaba trabajando. Y las van llegando 300, 400, 600 euros, 500, 200, 120. Y al final intentan ahogarte, te embargan las cuentas y te condenan a una muerte civil. Pero como uno no tiene cuentas y se declara insolvente y trabaja de forma directa, pues les está costando más. Aún así, tarde o temprano puede que consigan lo que quieren, pero ya valoraremos entonces qué hacer. A nivel exógeno también las autoridades. El ayuntamiento nos manda familias para que las realojemos porque son totalmente incapaces de hacer algo que está haciendo un grupo anarquista. Pero después, si les gusta intentar poner al resto de vecinos en contra, como si la comunidad le estuviera arrebatando servicios al resto del municipio, cuando en realidad es que muchos de los servicios de los que goza el municipio son gracias a que se han metido más de 250 vecinos nuevos. A nivel interno, es lo que les decía hace un momento. Como decía Edward Abbey, la anarquía no es un sueño, es un duro despertar. Es darte cuenta que en un enclave revolucionario y desregularizado, que la gente tenga todos los medios económicos para subsistir, no garantiza que sean mejores, ni que dejen de oprimirse unos a otros. Descubrir con 32 años que Kropotkin se equivocaba, pues para algunos puede ser un chasco, pero hay que asimilarlo. Él erraba cuando decía que garanticemos que todo el mundo tenga los medios para sobrevivir y ya no tendrán que arrastrarse ante Rothschild o extrapolando el empresario al uso. No. Ponga a todos igualdad económica, que nadie pase hambre, 3 comidas al día y un techo. Y mientras la autoridad subsista a niveles internos, pues la gente seguirá oprimiéndose y no cambiará nada. Entonces hay que darse cuenta de que al proceso económico le tiene que subsistir otro. ¿Se basa en la pedagogía? Tampoco, porque tú no puedes imponer lo que no hay. Me acuerdo del libro de Josefa Martí Luengo, de Escuela en Anarquía, que decía, después de años de no dirigismo, que se había dado cuenta que la manipulación capitalista había que contramanipular. Entonces vas a fabricar algo que no es un anarquista. Si tú te dedicas a eso, a contramanipular, intentar inducir anarquía y meterla en la mente, inocularla, harás algo, pero no será un anarquista. Y si consiguieras que esa persona llegue hacia la anarquía, entonces el que deja de ser anarquista eres tú. Es decir, eso tiene que ser un autoconvencimiento y tiene que ser una experiencia personal. Que cuesta y es dura, claro, porque la libertad da vértigo y es dura. Te puede dar a elegir cosas indeseables, pero aún así seguiremos por lo menos haciendo lo más importante, evitando que tener que cargar con los errores exógenos de fuera y con los errores derivados de la jerarquía. Aprenderemos que cuando nos equivocamos será una decisión libre y sin condicionantes externos, totalmente voluntaria. Y creo que entonces podremos ir aceptando la responsabilidad individual. Eso ha sido lo más difícil en la comunidad, darse cuenta de que vivir en anarquía da momentos de euforia, momentos de autoorganización popular, de ver cómo se rompe algo y la gente por pura necesidad va corriendo, se organiza de una forma totalmente instintiva y hace lo correcto, que la policía aparece en la puerta y esos mecanismos que parece que no están escuchando las asambleas se interiorizan y en cero coma saben cómo responderle, que usan prácticas, ya digo, parece por puro instinto, pero que acaban resultando en una colaboración armoniosa que parece idílica de libro. Pero la armonía espontánea de las masas es un mito. También se descubre que la función hace el órgano y que cómo hacen eso, hostigados por las necesidades, en otro momento todo lo que se ha podido hacer por ellos, todo lo que se ha intentado que se den cuenta de que se les ha ayudado a cambio de nada, no crea pozo. Ahora tienen recursos satisfechos y ya no ven la necesidad de ayudar a nadie. Y eso también nos puede pasar en un enclave grande, revolucionario.
es asimilarlo, aprender el límite de nuestras ideas y de nuestros mitos, barrerlas precisamente de esas mistificaciones, y entonces, sí, será duro y doloroso al principio, pero seremos mucho más libres. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido la comunidad y precisamente cómo valoras el apoyo que has recibido o que no has recibido de parte de, digamos, de la comunidad anarquista? En un principio y en la isla, nada, cero. Después, con la represión y con tal, sí ha habido bastante más apoyo, pero en la isla de Gran Canaria, curiosamente, de ambientes independentistas y de grupos que no tienen nada de libertario y no de los anarquistas. Fuera, en el archipiélago, igualmente, salvo la CGT de Tenerife, el resto de sindicatos y de tal, ha pasado absolutamente de nosotros, ni un comunicado ni nada. En el resto de la península sí ya empezamos a ver algo más de movimiento, han habido más grupos anarquistas que han firmado comunicados apoyando a la comunidad en contra de la represión, e incluso que nos han hecho donativos, que verdaderamente gracias a los donativos se ha podido subsistir los últimos 2 meses de agua de antes del verano, que eran duros, que había que llenar el aljibe porque el verano iba a ser muy seco, y ha sido gracias a esos donativos. Pero es verdad que a mí me parece triste que se haya interesado más por por cómo está la comunidad la cadena SER, Televisión Española, Antena 3, es decir, medios burgueses y sensacionalistas que van a lo que van, que el propio movimiento anarquista, que verdaderamente creo que la creación de la comunidad Esperanza en un momento de retroceso de las luchas los ha cogido desprevenidos o los ha superado y no han sabido cómo articular algo que en verdad nos debería estar sirviendo de palanca para muchas cosas, o por lo menos de cabeza de puente para articular un discurso de... sí podemos, no solo somos retóricos compulsivos. ¿Crees que ha tenido algo que ver quizás esa discusión eterna que parece haber en el anarquismo, que por lo menos nosotros vemos en el anarquismo en lo que es Madrid, acerca del asistencialismo? Que a veces se dice, no, vas a hacer esta cosa, esto es, estás haciendo asistencialista porque has entregado una casa, porque un poco le facilita la vida a alguna gente. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo observáis vosotros lo que sería el asistencialismo? ¿Existe algún tipo de asistencialismo que es necesario? ¿O hasta qué punto se puede llegar con eso? ¿O cómo lo está manejando? ¿Cómo lo ven actualmente? Vale, voy a hablar primero del tema en sí y después de ese tipo de comentarios y, por mi parte, desde donde creo que derivan ese tipo de críticas. El tema en sí, sí hay que tomárselo en serio. Ningún tipo de asistencialismo es bueno ni positivo. Otra cosa es demostrar con herramientas anarquistas que verdaderamente se puede gestionar una comunidad, se puede hacer un hecho llamativo, un hecho significativo como la ocupación más grande del Estado y cosas de enjundia, de importancia. Pero nosotros mismos, como les acabo de decir, hemos visto el peligro de resolver a la gente la papeleta, de caer en eso del asistencialismo, porque al final inhibes a esa persona de la lucha. Y los sindicatos tienen que haberse dado cuenta también en el tema laboral, que solventando los conflictos laborales, sin más, lo que se consigue es que la gente se desentienda. Por eso nosotros queremos, primero, implicar a la persona en su propia emancipación, y si no, no hay colaboración posible, y después hacerlo con la línea del conflicto. La comunidad nos ha servido, y ahora estamos en ese periodo de reflexión, de sacar lecciones de lo hecho, la comunidad nos ha servido para... hacer músculo, ejercicio revolucionario, aprender nuestros límites y ver nuestras capacidades, medirnos. Ha servido para darle vivienda a 71 familias, que no es poco, y para demostrar que los anarquistas no solo somos charlatanes, sino también gente práctica y útil. Pero hace falta la línea del conflicto. Si tú ocupas una casa, que esa casa sea para poder después poner a los organismos públicos en evidencia, convocar una rueda de prensa y decir, mientras nosotros estamos haciendo esto, los progresistas de Ada Colau, de Carmena o de quien coño sea, no están haciendo una mierda. Y los desahucios se siguen produciendo y somos los anarquistas quienes tenemos que realojar gente. Mientras estos están con el tema migratorio, están rasgándose las vestiduras pero no mueven un dedo y tienen que acabar diciendo que van a hacer una especie de sitio para poder asilarlos y demás,
pues los anarquistas deberíamos de estar ahí diciendo, no, nosotros ocupamos viviendas y tal, y vamos a encargarnos de dar una respuesta práctica a lo que el propio sistema no está haciendo. Pero claro, caemos entonces en el asistencialismo. Yo lo que veo es muchísima hipocresía. Me parece que la gente que dice, no, eso es asistencialismo, es que está tan cagada de hacer cualquier cosa, tiene tanto miedo de trabajar, que solo puede recurrir única y exclusivamente a ponerle pegas al trabajo de los demás. El asistencialismo, ya digo, que es un peligro y que es un tal. Pero si inicias esa opción, por ejemplo, de expropiar viviendas y socialización, como una idea de expropiación y socialización masiva, como una idea de desafiar al sistema, como una idea de intentar crear grietas y un verdadero conflicto con el sistema, convocando una rueda de prensa y evidenciando, haciéndolo de forma conjunta, obligando a los bancos y al ayuntamiento y a las autoridades a reaccionar, haces que el hecho social humano de darle caso a una gente, a una persona que ya has demostrado que es tu interés y que no estás manipulando ni utilizándolo, pues se vea reforzado por una segunda línea que tiene que acabar no suplantando, pero sí compaginando la primera, que es la línea política de reivindicación. Y la gente que no ve eso es porque prefiere estar debatiendo sobre el sexo de Los Ángeles y lo importante que son circunstancias meramente personales de estilo de vida, de alimentaria, de un discurso totalmente autocomplaciente y autorreferencial, en vez de hincar los codos y ponerse a trabajar. La crítica al asistencialismo la tengo en cuenta cuando es seria. Cuando viene de esos sectores, no, porque es totalmente hipócrita y falsa. Es la manera de decir, yo no hago esto porque es asistencialista. Vale, ¿y entonces qué hace? ¿En qué te implica? ¿Dónde trabaja? Y si no tienes una respuesta concreta que sea, no hago esto porque estoy haciendo esto otro, queda descartado tu discurso per se. Bueno, has contado ya un poco cómo se encuentra actualmente la comunidad y cómo están ustedes, la posición que están ocupando dentro de la comunidad, pero de acuerdo al análisis que están desarrollando como federación y de lo que ves y de lo que vives en la comunidad, ¿cómo ves el futuro de esta? ¿Qué perspectivas hay? También, ¿qué perspectivas hay en caso, por ejemplo, de que fuesen desalojados? El futuro de la comunidad es una incógnita. Yo lo veo como, a nivel meramente anarquista, como una demostración de fuerza de lo que pudimos hacer y que ahora tenemos ya que ir desapareciendo de escena, y creo que en breve haremos un comunicado desvinculándonos del proyecto y dejándolo ya totalmente en manos de los vecinos. Y lo veo eso como algo de lo que tenemos que ir paulatinamente saliendo y ya partiendo de la base de que si queremos que sea algo mínimamente libertario, ya tendrá que serlo por ellos mismos. Y simplemente es eso, demostración de que pudimos hacerlo. Una vez ha demostrado eso, queda en sus manos como ellos quieran vivir y tienen ellos las riendas. En caso de desahucio, ahí estará la Federación Anarquista de Gran Canaria, con toda nuestra fuerza y convocando todo lo que podamos. Precisamente nos interesa por eso establecer estos contactos en la península, para en caso de eso tener eco y repercusión, conocernos, vernos las caras y que la gente pueda apoyarnos, porque nada de lo que pase va a cambiar eso. En cualquier desahucio estaremos, con más razón en eso. ¿Cómo se puede ayudar justamente a la comunidad y qué necesidades existen? Y también por otro lado, también vas a saber lo mismo con la federación. Tenemos unos números de cuenta donde hacer donativos. Lo que pasa es que en el caso de la comunidad, porque antes de venir a Madrid les pregunté si se podía dar el número de cuenta y demás para los donativos aquí, y creo que están en un proceso de que se están abasteciendo bien y ya no necesitan donaciones, lo cual es bastante positivo. A nivel de la FAC, me da que es cuando vamos a empezar a necesitarlas más, todo lo contrario. Pero ya digo, nos está cayendo una serie de multas que están totalmente impidiéndonos, cortándonos cualquier tipo de movimiento. De hecho, no íbamos a poder venir a Madrid porque no teníamos dinero ni para el billete. Y llevamos 2 meses sin presencia en las redes porque no hemos podido pagar internet. Es decir, nos tienen bastante, bastante ahogados. Lo principal es crear una red de solidaridad. Lo primero que nos gustaría es que todos los medios contrainformativos,
que todos las individualidades anarquistas que tienen presencia en las redes, pues que dieran cobertura no solo a nuestro trabajo, sino en caso de que la represión se recrudeciera, pues que existieran ciertos mecanismos y cierta inercia de vamos a darle difusión a esto para que estas personas no caigan solos, en silencio. Después nos gustaría también que abogados, procuradores, personas versadas en derecho, lo que fuera, compañeros y demás, pues que crearan esas redes también en casos de estos, pues poder prestarse, dar ayuda y demás. Porque actualmente el cuerpo de abogados que teníamos, que eran tres, pues cada uno ha ido sintiéndose demasiado superado por tal cantidad de trabajo que lo ha ido dejando, y la única persona que queda no es compañera, nos cobra no mucho, pero nos cobra y se nos está haciendo cuesta arriba. Y por último, no ponemos mucha fe en esa vía. ¿Por qué? Porque ya la gente solidaria, los compañeros, gente que no recibe subvenciones ni nada, ya ha hecho bastantes donativos a la comunidad. La verdad es que creo que son más de 600 o 700 euros, que coño, está bastante bien. Para nuestro movimiento está estupendo. Pero no, por eso no vamos ahora a poner esperanzas en que nos ayuden a nosotros. Creo que las prioridades son las prioridades y estuvo bien ya lo que hicieron. Pero por si acaso, daremos a conocer ese número de cuenta y si alguien nos puede ayudar, pues estupendo. Dijiste que la oficina de, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero la oficina que tienen de antidesahucio, también de población de vivienda, estaba activa, o sea, más allá de lo que es visible, que sería la Comunidad de la Esperanza. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo están gestionando? El grupo de respuesta inmediata contra los desahucios de la FAS sigue funcionando. Seguimos gestionando muchos casos de desahucio, la mayoría de asesoramiento y haciendo recomendaciones legales y demás, pero también, por supuesto, lo que más nos interesa, que presionando a entidades bancarias y propietarios, multipropietarios, nunca propietarios individuales, sino multirrentistas, pues de que lleguen a un acuerdo con los inquilinos, o de lo contrario, pues tendremos que recurrir a piquetes y a medidas de acción directa y sabotaje y demás, que no es lo que más les conviene. Si eso falla, pues el reloj. Unos 5 o 6 casos al día siempre estamos gestionando. Muchos casos que y otras comunidades, muchos casos que no pueden trascender precisamente por las características especiales de los propios realojados, como son inmigrantes sin papeles y demás, que sería totalmente contraproducente que su caso saliera a la luz. Pero sí, seguimos trabajando, la verdad. Y finalmente, ¿nos puede contar un poco, quizás a grosso modo, algo sobre la federación, cómo están, dónde se les puede encontrar o cómo se les puede encontrar, quiénes les necesitan? La Federación Anarquista tiene una paradoja que siempre me ha hecho bastante gracia. Nos hemos dedicado a darle casa a todo el mundo y después no tenemos ni sede. Nos reunimos como los cristianos primitivos, donde nos pilla, en el campo, en esto, en lo otro. No tenemos una ubicación física. Al principio era eso, una cuestión de priorizar. No veíamos bien tener nosotros una sede mientras había gente en la calle. Actualmente ha sido ya puramente pragmático. Mientras no tengan dónde localizarnos, no tendrán dónde reprimirnos. El seguimiento policial es muy duro y tener una sede ahora lo consideraríamos suicida. No garantizaríamos registro diario innecesariamente. La federación parece un organismo vivo. En realidad son solo un grupo de siglas que tarde o temprano tendremos que matarlas y seguir adelante con otros proyectos y otras cosas, la misma gente pero con otras denominaciones. Pero mientras son reconocidas y nos sirven, y entonces las usamos. Sin embargo, ha tenido muchos biorritmos distintos. Ha salido gente de los más veteranos, superados por la represión, por el cansancio, por el exceso de trabajo, y se han metido realojados, gente sin ideas anarquistas, que no tiene ningún tipo de formación de tipo libertario, y sin embargo forman parte de una organización específica porque les interesa y les es útil. Y en esos vaivenes de entrada y salida de gente de distintos grupos que se forman y se crean en distintos ámbitos,
pues es como nos vamos desarrollando. Ahora estamos en un periodo de reflexión. Creemos que, al contrario que la mayoría de grupos, tenemos mucho trabajo práctico y muy poco teórico, y que ya es hora de dar a conocer las vivencias de estos duros 4 años y sobre todo de los 2 últimos intensísimos. Y creo que ahora estaremos en unos meses divulgando lo que hemos hecho, difundiéndolo. Tenemos planeado hacer la publicación de algunos librillos y algunos artículos, y después seguiremos en la lucha. Creo que hay que hacer algo antes de las elecciones. Creo que la huelga de alquileres se torna más que necesaria y hay que empezar a trabajar en ese sentido en los barrios. Y creo que es la hora también de una expropiación y socialización masiva a una envergadura mayor de la que creo que se ha conocido en el Estado. Pues no sé si tienes algo más que quieras decir a la gente que te puede escuchar de esta entrevista. ¿Que haya quedado pendiente? Darle las gracias a los compañeros de GLAD por esta oportunidad. Decirle a los radio oyentes alemanes que estas experiencias son útiles y necesarias, y que creo que deben de reproducirse, pero siempre con la visión en un punto, que creo que ellos con el proyecto A la tendrán bastante clara. Los proyectos comunitarios o de cualquier índole, o de recuperación de fábricas, no importa, no pueden ser un fin en sí mismo, porque si no te acabas convirtiendo en el protector del negocio familiar. Las cosas que no son centrífugas, que no irradian hacia afuera, tienden a la esclerosis, a morir. No podemos caer en ese anquilosamiento. Haz algo y hazlo grande, pero hazlo siempre con una intención declarada de conflicto. Actuar siempre hacia afuera. Lo que no se mueve, como la sangre, se acaba muriendo. Pues eso es todo. Salud y anarquía. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.